Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Café con Luber, seguimos con otra mujer importante en el día de hoy, en nuestro micro, les niñes y adolescentes primeros, que nos acompaña Miriam Lewin. Ella es defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos. Es realmente para mí un honor, siendo vos la periodista, hacerte una entrevista, ¿no? Pero bueno, desde hace más de 20 años estamos difundiendo los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, y esto nos ha llevado a los medios de comunicación, así que con mucho respeto hoy, una lega entrevista a la periodista Miriam Lewin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás sintiéndote en la función pública, esto que es nuevo para vos y en la defensoría del público? Estoy muy bien. Ya llevamos 6 meses, o un poco más todavía, el tiempo vuela desde el 24 de junio, en plena pandemia. Nos hemos hecho cargo de este desafío, que como vos decís, es nuevo para mí. Lo que no es nuevo para mí es ver cómo se tratan, cómo a veces se vulneran los derechos de determinados colectivos en los medios de comunicación. Y entre ellos, los de los niños, niñas y adolescentes, que están prácticamente invisibilizados, María José, invisibilizadas en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las tareas que lleva adelante la Defensoría en relación a niñas y adolescentes? Nosotros tenemos talleres de capacitación, tenemos un diálogo con UNICEF, tenemos un diálogo con la CENAF, tenemos diálogo y cooperación con defensorías de la niñez de provincias y la nacional, y lo que surge en estos diálogos es la necesidad de establecer pautas claras para que las voces de niños y niñas y adolescentes aparezcan en los medios de comunicación. Porque mi experiencia como periodista es que para los productores, que son quienes te envían a recoger el material con el que después se va a construir un informe, es que la participación de un niño o una niña puede traer inconvenientes. No está claro en qué circunstancias no hay que incluir para proteger la voz de un niño, niña o adolescente. De manera que cuando nosotros vamos a recoger imágenes, por ejemplo, de una protesta estudiantil, no nos queda claro si los únicos o las únicas que pueden hablar son los mayores de 16 o 18 años. Que cuando vamos a reflejar desde un noticiero la vuelta a clases, no tenemos en claro si pueden o no hablar dando su opinión y diciendo cómo se sienten niños y niñas, y si solamente pueden hablar por ellos padres, madres y maestros o maestras. De manera que esto tiende a recortar los derechos a la comunicación de niños, niñas y adolescentes, porque nunca aparecen, María José. Están absolutamente invisibilizados, más allá de que en los medios de comunicación, y es otro tema, no hay contenidos adecuados, salvo en algunas señales específicas, que reflejen los intereses y las opiniones de niños, niñas y adolescentes. Esto es, las mayores problemáticas que se observan en el tratamiento por parte de los medios de niñez y adolescencia es, en primer lugar, que no le dan voz a las niñas y a los adolescentes per se. ¿Qué recaudos deberían tomar los medios cuando sacan una imagen de un niño o un adolescente? ¿O desde qué edad puede salir en una pantalla un niño o un adolescente contando o hablando
en primera persona sin que esto genere un conflicto al medio? ¿Un niño, niña y adolescente puede salir en los medios, según tengo entendido, siempre que no se lesione su dignidad o se atente contra su intimidad, desde cualquier edad? Hay una confusión acerca de en qué consiste esta protección que la ley establece para niños, niñas y adolescentes. Y a veces, a fuerza de proteger, estamos vulnerando derechos. Siempre y cuando la circunstancia en que este niño, niña y adolescente se manifieste en un contexto de libertad, esto no vaya contra su dignidad, no se la exponga como víctima o perpetradora de algún delito, como muchas veces sucede, niños, niñas y adolescentes deberían estar incluidas entre las personas consultadas por los medios de comunicación. Y acá quiero hacer un punto y aparte, porque nos estamos ocupando en la Defensoría, en cooperación con la CENAF, justamente de recomendaciones para la cobertura de casos en que niños y adolescentes estén en conflicto con la ley penal, ¿no? Ahí automáticamente salta a la boca de comunicadores y comunicadores el estigma del pibe chorro. Se presume, y ahí sí, violando todos sus derechos, que este chico o chica es culpable. Y ahí parece que los medios están al cuello de estas personas que pueden estar en conflicto con la ley penal, culpabilizando a sus familias, a las instituciones educativas, promoviendo que los jueces los dejen, entre comillas, adentro, y así empujando por la baja de la edad de imputabilidad, porque en general los sectores más conservadores y más partidarios de la mano dura son los principales promotores de estas cuestiones, como si una persona que es menor de edad, porque bueno, los chicos de las barriadas de clases medias o clase alta son niños, niñas y adolescentes, pero los chicos en conflicto con la ley penal no son chicos o chicas, sino que son menores, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué chico va a salir a delinquir con el código penal debajo del brazo? Es decir, si nosotros bajamos la edad de imputabilidad, vamos a lograr reparar la situación de desprotección, ¿no? Y la demanda social, la demanda que a nuestra sociedad, el grito de auxilio que un chico o chica que delinque le está lanzando a nuestra sociedad, eso es desembarazarnos de nuestra responsabilidad como adultos y descansar en un punitivismo que no va a tener ninguna consecuencia positiva. Otra situación muy contundente, y sabemos que han existido muchos casos, son los de las niñas y adolescentes víctimas de delitos aberrantes y cuyo abordaje mediático ha sido bastante cuestionado, ¿no? ¿Qué reflexión tenés y hace la Defensoría sobre este tipo de casos? Porque es también un cruce entre la discriminación de género y la discriminación etaria. A veces un desconocimiento y otras veces un prejuicio, ¿no? Para quienes cometieron un error o tienen cierto desconocimiento de los derechos que asisten a las menores que fueron, a las chicas que fueron víctimas de un abuso sexual o de un delito sexual, la Defensoría confeccionó las recomendaciones para la cobertura periodística responsable de la interrupción legal del embarazo. No solamente suministramos a los medios de comunicación estos instrumentos o herramientas de las que pueden echar mano cuando hay una cobertura difícil, espinosa, porque no todos nacimos deconstruidos, ni todas tenemos
acceso a una formación en perspectiva de género, aunque ahora cada vez más. Entonces, estos decálogos que nosotros publicamos y los construimos con la asistencia de especialistas en la página de la Defensoría del Público están dirigidos tanto a los profesionales y las profesionales de la comunicación como a las audiencias en general, para que sepan qué tienen que esperar de los medios. Bueno, es decir, es una suerte de alfabetización mediática que ponemos a disposición. Nosotros no sancionamos, nosotros no castigamos, lo que hacemos es promover reparaciones, tenemos un espíritu pedagógico. Cuestiones de género, de falta de accesibilidad a personas con discapacidad, de los medios de comunicación, de falta de contenidos adecuados para niños, niñas y adolescentes. Todo lo que a ustedes se les puede ocurrir que tiene que ver con radio y televisión puede ser reclamado y consultado en la página de la Defensoría. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, defensora del público, y seguimos haciendo juntas la realidad de que construyamos este espacio de les niñes y adolescentes primero. Muchas gracias, Miriam. Hasta pronto, María José, un beso. Chao. Frágil como un volante en los techos de barrancas, jugaba el niño. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.